Hola amigos, les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues con la segunda parte del tema dedicado a las obligaciones mercantiles de las personas morales. La semana pasada, pues hablamos de la constitución de una persona moral, del registro de socios y accionistas, de la elaboración de los títulos representativos de las acciones, de las aportaciones del capital y una serie de temas que giraron en torno a esos temas principales que abordamos la semana pasada. En esta ocasión, pues vamos a continuar con este tema y agradecemos la presencia de funcionarios de la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, que nos van a hablar precisamente de todos los servicios que presta la Secretaría de Economía a los comerciantes. Obviamente estamos hablando ahorita de personas morales, pero no son los únicos que se ven beneficiados por estos servicios, aunque sí principalmente. Y nos van a hablar, entre otras cosas, del portal que administra la Secretaría de Economía, el PSM, Publicaciones de Sociedades Mercantiles, que pues empezó a utilizarse a partir de 2015 y que aún hoy muchas personas desconocen su funcionamiento. Ese va a ser nuestro tema principal, pero vamos a hablar de todos los servicios que presta la Secretaría de Economía y que benefician a los usuarios de estos servicios. Agradecemos la presencia en esta mesa virtual del maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, Benjamín Reyes Torres. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, maestra. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, es vocal en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, es director general de Normatividad Mercantil en la Secretaría de Economía, presidente de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, y bueno, ha tenido una larga experiencia en el sector público y privado. Pues nuevamente, muchas gracias. Y también está con nosotros el maestro en Derecho Privado por la Universidad Marista de la Ciudad de México, Juan Carlos Hurtado Savas. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, buen día. Él es director de Correduría Pública de la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía. Administra y promueve el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, PSM, de la Secretaría de Economía. Y también pues fue subdirector en el área de área en la Secretaría de Economía y gerente del Colegio de Corredores Públicos de la Ciudad de México. Pues nuevamente les damos las gracias por el apoyo generoso para la realización de este programa y para difundir estos temas que son pues tan necesarios, tan interesantes y tan necesarios en la vida mercantil de las personas morales. Pero si les parece, antes de iniciar, vamos a hacer una pausa y recuerden que estamos con este tema, obligaciones mercantiles de las personas morales, segunda parte. Después de la misma, aquí los esperamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El artículo primero del Código Fiscal de la Federación nos dice que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones tendrán únicamente las obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Fuente: Código Fiscal de la Federación. Cuentas Claras. Pero bueno, vamos entonces ahora sí al de lleno nuestro tema, si les parece. Les pediría, por favor, que me hicieran una introducción de lo que hace la Secretaría de Economía, los servicios que presta y de los cuales nos podemos ver beneficiados, de todos los usuarios que tenemos acceso a esta información, por favor. Buenos días, maestra Susana. Buenos días al auditorio. Bueno, empezaré por comentar ¿qué hace la Secretaría de Economía? La Secretaría de Economía, digamos que es la voz
de la parte del comercial, de la parte industrial del país. Tenemos como misión desarrollar e implementar políticas de innovación, buscar la diversificación e inclusión productiva y comercial. Es muy importante unir la parte de producción con la comercial. También tenemos como misión estimular la inversión nacional y la inversión extranjera. Administrar el aprovechamiento de los recursos minerales, impulsar la productividad y la competitividad de los sectores industriales y mercantiles del país para permitir su integración en base a cadenas productivas. Como parte de los servicios ya que presta la Dirección General de Normativa Mercantil, que es el área encargada de atender a las empresas, a los comerciantes, a los fedatarios públicos, corredores y notarios, y a la gran mayoría de sociedades mercantiles en diversos trámites. ¿Cómo son? Tenemos un sistema, se le conoce como MUA, es un módulo único de autorización de denominaciones. Como ustedes saben, cualquier sociedad que se pretenda constituir, sea mercantil o de otro tipo, lo primero que tiene que hacer es tener un nombre autorizado. A través de este sistema, en la Dirección General de Normativa Mercantil, atendemos, es un trámite que solo se puede realizar en línea. Si necesitan de algún apoyo, tenemos correo, tenemos teléfono para apoyar esto. Pero este trámite se presenta y se resuelve totalmente en línea para pues favorecer la inclusión electrónica y evitar pues algún tema ahí de contacto personal en los nombres. Entonces, en este módulo autorizamos el nombre de cualquier tipo de sociedad. Una vez que tiene autorizado el nombre, el empresario ya puede decidir qué tipo de sociedad quiere, sociedad mercantil, sociedad civil, asociación, pero primero necesita el nombre. Es un servicio que damos en esta dirección general. También administramos la plataforma del Registro Público de Comercio, que es el lugar donde se inscriben los datos de la vida corporativa de las sociedades. Quisiera comentar, las personas, por ejemplo, en el registro civil se registra nuestro nacimiento, modificaciones a nuestro estado civil y muerte inclusive. En el caso de las personas morales, es el Registro Público de Comercio el equivalente. Se registra su nacimiento, su vida corporativa y en su caso su extinción. Este servicio también se presta a las 240 oficinas más o menos que hay en el país de registro público, a los notarios, a los corredores y a las sociedades. Tenemos otro sistema electrónico conocido como SAS, que es un sistema donde se constituye la sociedad por acción simplificada, que como ustedes seguramente ya comentaron, es un nuevo tipo de sociedad mercantil que permite desde un socio para poder constituir la sociedad. Y va encaminado, digamos, a propiciar que personas, comerciantes que quieran incorporarse o tengan necesidad ya de operar como persona física y pasar a una sociedad mercantil, este tipo de sociedades se constituye muy fácil en línea. No voy a hablar más de esto porque da para otra plática completa, pero es un sistema donde pueden constituir sociedad, obtener registros fiscales, inscribirse al IMSS, inclusive abrir una cuenta bancaria, si fuera necesario, desde el mismo portal de economía, sin ir a las oficinas de IMSS, de SAT, de nada. Desde nuestro mismo portal pueden constituirse, obtener su acta constitutiva y todo. De tal manera que quien conoce y sabe qué tipo de empresa quiere, en 2, máximo 3 días puede estar de cero con una empresa operando.
¿Hay una institución de crédito también? Sí. Una pregunta. Estos servicios integrales de los cuales se está hablando en este momento, relativos a la inscripción ante distintas autoridades fiscales, además del registro público, con la inscripción en el registro público de comercio, ¿esto es únicamente para las sociedades de tipo SAS, sociedades por acciones simplificada, o para cualquier tipo de sociedad? Cualquier tipo de sociedad mercantil. Perfecto. El servicio que tenemos en SAS es que se constituye todo en línea. Las otras sociedades damos los otros servicios. Bien, otro servicio que damos es el de la correduría pública. En esta dirección general, cualquier profesional del derecho que esté interesado en ser corredor público, se emite una convocatoria, presenta un primer examen, un segundo examen tipo sínodos, y se le otorga su franquicia como corredor público. También vigilamos que esos corredores públicos trabajen y actúen de manera apegada a la norma. Tenemos también, manejamos el portal PCM, que es el portal conocido como Publicación de Sociedades Mercantiles, que es el tema del día de hoy. Operamos algunos otros sistemas que, bueno, iremos platicando a lo largo del tema. Perfecto. Maestro Juan Carlos, una pregunta, Juan Carlos Hurtado, una pregunta. Como que estamos muy familiarizados con el tema de los, hablando de fedatarios públicos, sí estamos muy familiarizados con los notarios, pero como con los corredores públicos no tanto. Entonces quisiera decirnos de manera introductoria, ¿qué hace un corredor público a diferencia de un notario? Y no sé qué diferencias tienen en sus funciones, por favor. Claro que sí. El corredor público es un licenciado en Derecho habilitado por la Secretaría de Economía. Tiene como principales funciones ser, obviamente, asesor jurídico, ya que al ser licenciado en Derecho puede asesorar no solamente en materia mercantil, sino en otras ramas del derecho. También es perito evaluador. Si alguien está interesado en conocer qué servicios, qué bienes se pueden evaluar, se pueden hacer. También es mediador. El corredor puede fungir en la solución de controversias entre varias personas. Y también el corredor público puede ser árbitro. No obstante, en la materia de fe pública, la diferencia entre un corredor y un notario es que el corredor puede vender esa fe pública exclusivamente en materia mercantil. El notario público puede dar esa fe en materia civil y mercantil, y digamos que esa es la diferencia principal entre ambas instituciones, tanto corredores como notarios. En el tema de fe pública, uno solamente puede dar fe en materia mercantil, y notarios civil y mercantil. En cuanto a la Dirección de Corredoría Pública de la Dirección General de Normatividad Mercantil, lleva, bueno, además de que, digamos, que habilita nuevos corredores públicos, ¿qué otro tipo de servicios o qué otro tipo de funciones realiza en torno a la Corredoría Pública? Bueno, dentro de la Corredoría Pública, como lo mencionó el maestro Benjamín Reyes, los trámites con los cuales inicia la vida de un corredor público van desde el examen de aspirante y el examen definitivo. Todos los licenciados en Derecho que estén interesados en habilitarse como corredores públicos deben de acudir a la Secretaría de Economía y presentar su solicitud para presentar estos exámenes. Una vez que se habilitan los corredores, también damos los trámites ya acordes a esa habilitación, que es la emisión del título, sello, libros. La ciudadanía también se acerca con nosotros para el tema de copias certificadas, legalizaciones de documentos que van a surtir efectos en el extranjero. Y también la Secretaría de Economía realiza actividades de vigilancia para los corredores y corredorías públicas. Esta facultad de vigilancia puede derivar si hay probables incumplimientos en inicios de procedimientos administrativos. Entonces, son muchas las ramas en materia de corredoría pública y atribuciones que tiene la Dirección General en materia de corredoría pública, que van desde los propios exámenes aspirantes y definitivos hasta la vigilancia de las corredorías públicas.
Perfecto. Pues es muy interesante los dos temas que de los cuales nos están hablando. Ahorita vamos a hablar ya de lleno del tema de obligaciones de personas, obligaciones mercantiles. Tenemos muchos saludos. Quiero hacer una pausa antes de continuar porque sí tenemos muchos saludos. Selene Salinas dice que le da mucho gusto ver este tipo de información y que agradece la contribución y compromiso. Tenemos saludos de Noé Sáez, de Joaquín Casillas, de Ana Luisa Torres, de Tamar Quesada, Andrés Molina Chávez, Tere García, Rodrigo Moreno, los saludan, profesor Benjamín, Luis Carrillo dice, el sistema SAS siempre, aquí hay una queja, dice, siempre sale error para el enrolamiento para la obtención de firma electrónica y el soporte tecnológico de la Secretaría de Economía tarda mucho en responder o a veces no responden. Una pregunta antes de esto, esta firma electrónica es la misma que se utiliza para efectos fiscales, ¿verdad? La firma o la fiel, lo que antes era la fiel, ¿verdad? Sí, correcto. Respecto a esta queja, tengo que reconocer que en las últimas semanas, por temas de actualización de sistemas entre el SAS y el SAT, tuvimos algunos problemas de comunicación, porque esto, como les comentaba, es un tema donde vía VPNs o carreteritas se conecta la información de Secretaría de Economía con el SAT, porque desde mi portal de economía se tramitan los registros del SAT. Entonces necesitamos que ese canal, esa carreterita, no tenga obstáculos. A la persona que comenta que hemos tenido problemas en el enrolamiento, es correcto. El día de ayer por la tarde, aparentemente quedó solucionado ya este problema. Estuvimos haciendo pruebas todo el día y no tuvimos fallas de ningún tipo. Esperamos que el sistema ya esté estabilizado y bueno, trataremos de mantener los sistemas funcionando de manera ininterrumpida. Gracias. Perfecto. No, al contrario, también le pido por favor que si lo pudieran corregir, que de esa parte no la vi porque estaba en otro mensaje. Pues también tenemos saludos de Mireya Vargas, Noé Sáez Pío nos dice, ¿se puede realizar la inscripción al Registro Público de Comercio, la protocolización de asambleas por una sociedad en cualquier estado de la República, independientemente del domicilio de la sociedad? Sí, lo que establece la legislación es que se inscriben los actos dentro del domicilio social. Obviamente, si una sociedad está constituida en la Ciudad de México y tiene su domicilio en la Ciudad de México, debe de inscribir en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México todos los actos o hechos inherentes a esa sociedad dentro de ese registro. O sea, digamos, primero llevamos a cabo un acta de asamblea, si estamos en la Ciudad de México, la inscribimos ante un fedatario público en la Ciudad de México y luego subimos esa información al portal de la Secretaría de Economía. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, el camino inicia con la constitución de la empresa. Ajá. Hablando de una asamblea, de una empresa sí. Ya con mi negocio en marcha, ¿no? Ajá. Pero es importante la constitución de la empresa sí. Porque dentro de la constitución se establece cuál va a ser el domicilio social de la persona moral. Y ese domicilio social es de importancia porque en ese domicilio donde se establezca que va a estar la persona moral es donde se deben de inscribir en un futuro todos los acuerdos o estas asambleas que la sociedad realice. De ahí la importancia de que también si se va a realizar una asamblea, pues tenga que realizarse dentro del domicilio social que se encuentra dentro de los estatutos o acta constitutiva. Y en ese domicilio es al que va a corresponder la inscripción en el Registro Público de Comercio. Ah, perfecto. Quisiera complementar la... Sí, claro, por supuesto, por favor. La respuesta. La manera tradicional de inscribir esto era que el fedatario público se presentaba a la oficina de registro en una ventanilla. En esa ventanilla le recibían el trámite, tomaba turno, se pasaba a un verificador. Si el verificador veía que todo estaba en orden, ese verificador registraba en el Registro Público de Comercio la información. Nosotros emitíamos el registro, un folio, y después se presentaba el interesado a recoger ese folio. Y en eso se iban a veces meses.
Uh-huh. Empezamos un nuevo servicio, uh-huh, que quiero comentarlo, donde algunos fedatarios, corredores y notarios que están interesados en dar un mejor servicio a sus clientes, han solicitado con nosotros y los autorizamos a que inscriban directo. Es decir, si vas con uno de estos corredores o notarios públicos, ellos pueden inscribir directo en el registro y en cuestión de minutos se regresa el folio, de tal suerte que el acto mercantil que quieran inscribir, pues en 5 o 10 minutos máximo pueden tener de regreso ya su inscripción. Por supuesto, estamos promoviendo que pues todos los notarios y todos los corredores puedan inscribirse a esta facilidad. Para esta facilidad requieren presentarnos una infraestructura informática, acreditar un curso de capacitación y constituir una fianza por el caso de que causaran algún daño por inscribir algo que no sea lo correcto. Mientras mantengan esto vigente, se les autoriza y pueden dar el servicio a sus clientes de inscripción inmediata. Esto es importante que los ciudadanos lo sepan porque a veces no se conoce esta facilidad y bueno, pues por la vía tradicional sí son varios meses. Este servicio se empezó desde un poco antes de la pandemia. Por supuesto, con la pandemia y como ustedes saben, el Registro Público de la Ciudad de México, por ejemplo, cerró más de un año. Entonces, fue un medio donde la mayoría de los trámites se empezaron a hacer de esta manera. Gracias. Una pregunta. Entonces, ¿hay como un listado de fedatarios públicos, notarios y corredores públicos que están adscritos a esta nueva funcionalidad de la Secretaría de Economía? Sí, efectivamente, no todos los corredores o notarios están dados de alta para inscribir en el Registro Público de Comercio. Entonces, sí vale la pena que el usuario o el ciudadano, una vez que acuda a una notaría o a una corredoría, pregunte directamente al fedatario público si le puede brindar ese servicio. No obstante, también, si gustan, pues pueden contactar a la Dirección General de Normativa Mercantil y en el caso muy específico nos pueden consultar si algún corredor o algún notario cuenta con esta facilidad, a manera de que si quieren constituir o si quieren formalizar una asamblea, pues previamente tengan seguridad de que el corredor o el notario la puede inscribir por este mecanismo. Entonces, no hay una, digamos, dirección, un apartado en la página de la Secretaría de Economía. ¿Tendrían que hablar a la Dirección General de Normatividad o pueden consultar este listado en la página de la Secretaría de Economía? Como tal, no hay un listado, porque también recordar que las fianzas que otorgan los corredores y notarios son anuales, uh-huh, y se van actualizando conforme la UMA se va publicando año con año en el Diario Oficial. Entonces, puede ser que al día de hoy tenga un fedatario que sí está habilitado para inscribir, pero el día de mañana, ya sea que su fianza quede no vigente o no actualizada, se puede bajar de esta lista de corredores y notarios. Entonces, puede ser constante los cambios de altas y bajas. Por lo mismo, se recomienda a los usuarios acudir directamente a las corredurías o las notarías y preguntar si pueden dar el servicio o, en su defecto, si quieren validar que efectivamente algún corredor o notario esté dado de alta, pues no lo puedan consultar. Perfecto. ¿Podría darnos los datos de la Secretaría de la Economía donde pudieran comunicarse para cotejar esta información respecto a su fedatario público? Sí, el número telefónico es el teléfono 55-5229-9100 y con todo gusto, en el caso de corredores públicos, pueden consultar en la extensión 33518. Atención con Ignacio Urbina Avellaneda y con todo gusto, si fuera el caso de algún notario público que están requiriendo información, Ignacio los puede canalizar con el área correspondiente de la Dirección de Coordinación del Registro Público de Comercio. Perfecto. Tenemos una pregunta de Rafi RT que dice, ¿qué puedo hacer si una notaría no me quiere dar mi registro público? Yo creo que los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, porque dice mi Registro Público de Comercio.
¿qué podría hacer si un notario, un fedatario no le proporciona algún documento, ya sea el acta constitutiva o algún acta de asamblea que haya protocolizado y que por alguna razón no se la pueda hacer llegar? Yo, por ejemplo, tuve el caso precisamente en temas de la pandemia, que no habíamos recogido un instrumento en la notaría y resulta que la notaría se cerró meses durante la pandemia. Entonces, sí, obviamente sí tuvimos problemas. Ya después descubrimos que habían dejado de guardia a una persona y era la que finalmente nos entregó los documentos, pero sí, por ejemplo, en el caso de la pandemia sí tuvimos problemas para recoger algunos documentos con los fedatarios públicos. Aquí aparentemente está hablando de que algún fedatario se niega a darle algún tipo de información relativa a la inscripción que se inscribió en el Registro Público de Comercio. ¿Qué podría ser en ese caso? Sí, sí, maestra. Quisiera comentar que el Registro Público de Comercio es, como su nombre lo dice, Registro Público de Comercio. Es un registro que puede tener acceso todo el público a través de los portales de la Secretaría de Economía. Buscan Registro Público de Comercio, está el registro, y ahí pueden ustedes conocer el registro público de cualquier sociedad mercantil. La forma de búsqueda puede ser por nombre, o puede ser, si tienen el folio mercantil, pues ahí lo pueden consultar. Y ahí pueden bajar la información en un formato. El Registro Público de Comercio opera sobre formatos preestablecidos. Es decir, las escrituras están en poder del fedatario público. Pero el fedatario público, para inscribir, según el acto que va a inscribir, tenemos formatos ya preestablecidos, los llena, donde si quieres ver una constitutiva, en ese formato están los datos que necesitas conocer de una sociedad. No necesitas más, ahí tienes todo esto. Okay. De ahí puedes bajar tus registros y en todo caso, pues bueno, si nosotros pudiéramos apoyarle en algo, tenemos una dirección electrónica que se llama trámites DGNM arroba economía.gov. O sea, trámites DGNM, ahí nos puede poner el correo y con base en ello estaremos nosotros dándole alguna respuesta o asesoría. Si bien no tenemos autoridad sobre los fedatarios, sí tenemos la responsabilidad de administrar el Registro Público de Comercio y bueno, podemos ver de qué manera poder apoyarlo. Perfecto. O apoyarla, creo que es una dama quien está preguntando. Pues no sé por qué dice Rafi, no sé si sea hombre o mujer en este caso, pero bueno, pues muchas gracias. Lo saluda también Carmen Díaz Miranda. Luis Carrillo le agradece su atención y también ya tuvieron respuesta del personal de la Secretaría de Economía en el chat del Facebook. La verdad, agradecemos esto. Y pues tenemos otras preguntas, pero si les parece, antes de continuar con el tema, vamos a una pausa y después de la misma continuamos con Obligaciones mercantiles de las personas morales, segunda parte. Regresen con nosotros, por favor. Estamos de regreso. Bueno, obviamente hay comentarios, incluso entre las personas que escriben en la transmisión de Facebook. Alguna persona recomienda, Torres Cabrera, Contadores Públicos, recomienda que pues, mejor vayan al SAT. Pero precisamente la persona que hizo la pregunta hace un momento, dice eso conlleva más tiempo. Se supone que el fin en la creación de un SAT, de una SAS, es para simplificar el trámite. De hecho, la ficha marca que en el mismo día tienes sus trámites, dice, y ahora el recomendar a las oficinas del SAT, que es la recomendación que hace otro usuario en el chat, dice, con el tráfico que hay en las citas conlleva mucho tiempo. Dice que si no se pierde el objetivo que se está ofreciendo, ¿es realmente viable concluir todos los trámites en un solo día de una inscripción de una sociedad por acciones simplificada?
Maestra, hemos tenido casos en los cuales el usuario es una persona que si tiene muy claro y ya tiene autorizado el nombre de la sociedad y tiene muy claro el giro, el capital, quién va a ser el administrador, lo puede hacer en un día. Es decir, son 12 pasos, tenemos tutoriales, tenemos un manual en el portal de SAS, donde les va diciendo paso por paso qué hacer. Son pantallas en las cuales vas llenando datos, datos que se van arrastrando a la siguiente fase, no es necesario volver a capturar. Por ejemplo, si alguien decidiera comercializar calzado, y además quiere comercializar todos los accesorios que tengan que ver con calzado, y tiene muy claro su objeto, cuando empieza a constituir su sociedad, se jala el nombre, pone accionistas, capital, y después en un catálogo de actividades, es el catálogo tipo del SAT, en cuadritos va palomeando los objetos sociales que quiere. Una vez que concluyó, da el siguiente paso, y le mandamos un proyecto de lo que sería su protocolo o su acta constitutiva. Si es así como la quiere, o sea, la revisa, la firma en ese momento, lo que sigue es que le regresamos su escritura constitutiva ya con sellos digitales, sellos de tiempo, para que él le dé la validación y si está de acuerdo, da siguiente y la inscribe en el Registro Público de Comercio. En esa inscripción, nosotros le regresamos esa escritura, esa acta constitutiva, ya con sellos y folios mercantiles, sellos digitales. A partir de ahí, si esta persona quisiera de una vez tramitar los registros fiscales de la sociedad, accesa al siguiente paso, que es el vínculo, la carreterita de la que yo le hablaba hace un momento, que ya la tenemos funcionando otra vez sin falla. Y esta misma información se va al SAT. El SAT, como viene documento de fuente confiable, lo toma y le otorga sus firmas y sus registros fiscales a la sociedad en cuestión de minutos. En ese caso, perdón, cuando se genera la firma electrónica de la sociedad, normalmente se vincula la firma electrónica de la persona moral a la firma electrónica del representante legal. En ese caso sí se requeriría, supongo, que ya el representante legal tuviera su firma, ya hubiese tramitado su firma electrónica, ¿no? Sí, por supuesto. Es la llave de entrada. Ya. Es la llave de entrada desde que pide la autorización de la denominación. Ah, perfecto. Y a partir de ahí, ya con registros fiscales de SAT, si tiene empleados y quiere registrarse como patrón en el IMSS, ahí mismo, digamos que la siguiente ventanita es el portal del IMSS, ahí mismo te registras como patrón y tienes tu registro del IMSS. Si quisieras una cuenta bancaria, hay una institución de crédito que se ha sumado a este esfuerzo, que es Santander. Estamos en pláticas con otras dos instituciones para que ahí mismo abres o tramitas la apertura de la cuenta bancaria de la empresa, de tal manera que ya solo se te asigna una sucursal para ir a recoger tus medios, chequeras, tarjetas, hacer los depósitos que tengas que realizar. Sí es posible hacerlo en un día. Hemos tenido casos de éxito, le llamamos nosotros, donde algunas personas dicen, ¿sabes qué? Se me complica mucho, quiero que me ayuden. Bueno, esto fue, por supuesto, antes de la pandemia, que la atención personalizada era pues más factible. Como este trámite solo se puede hacer vía equipo de cómputo, vía remota, no hay manera de hacerlo de otra forma. Precisamente en un tema de prevenir actos de corrupción o de cuestiones que no sean las adecuadas, porque a veces el contacto genera ese tipo de situaciones. De arreglos. Y así es. Aquí no, aquí lo que hemos hecho, pues
les prestamos una computadora y los vamos asesorando y se van ya con sus documentos electrónicos. Pueden ir entonces o sea, pueden hacerlo desde casa y podrían hacerlo también en las oficinas de la Secretaría de Economía. Sí, mira, ahorita con el tema del distanciamiento es complicado, o sea, tenemos muy reducido ese servicio, pero si tienen algún inconveniente o algo, en el mismo portal de SAS, en este caso, tenemos correo y tenemos teléfono para ayudarlos en este apoyo. Hemos desarrollado un grupo de personas de todas las edades, jóvenes y más maduros, muy capacitados, que hemos entendido en la Secretaría de Economía que a veces es más fácil ayudarte, guiarte de manera personalizada que estarte mandando instructivos y manuales. Uh-huh. En algunos casos, y así nos sucede a todos cuando hacemos algún trámite y algo no camina, es que decimos el sistema no sirve, el sistema no funciona, esto, y cuando nos metemos a detalle nos damos cuenta que a lo mejor es un tema muy sencillo. Mejor pasó una ventanita que no vi que le tenía que dar palomita y ya no avanzó, ¿no? Fíjese, maestra, que a veces son cosas más sencillas. Tenemos que teclear una L y tecleamos un 1. Uh-huh. Tecleamos una O y era un 0. Uh-huh. Y entonces, pues, obviamente, el sistema no va a caminar porque no reconoce. Pero con una asesoría podemos, o hemos resuelto o resolvemos la mayoría de los casos. Y repito, a partir del día de ayer tenemos ya funcionando el sistema de manera regular. He visto actas donde sí algunos datos los tachan, precisamente yo creo que por el tema de la protección de datos personales de algunos participantes en la asamblea, pero ¿qué tan peligroso puede ser el mal uso que pudieran dar? Obviamente sí puede ser peligroso, pero ¿qué tanto es válido que algunos datos no se pongan completos para proteger a las personas? ¿O qué tanto puede ser, en este caso, qué tanto es el tema de la protección de datos personales de todos los actos que ahí se registran? ¿Hay algún tipo de filtro en ese sentido o algún tipo de disposición legal en torno a ello? Sí, bueno, aquí también vale aclarar que para la operación del sistema se ha emitido un acuerdo en el diario oficial que establece las disposiciones para la operación del propio PCM. Y este acuerdo establece que las personas que publican son responsables de la información que suben al sistema y puede derivarse en daños y perjuicios si la información que se sube no es fidedigna. La recomendación que hacemos a los usuarios, porque al final lo que hace la Secretaría de Economía es dar la herramienta para que las empresas publiquen lo que deben de publicar. Nosotros no calificamos ni validamos que la información sea correcta o debida. La recomendación que hacemos es como si el ciudadano fuera un periódico a publicar. Si tú vas a un periódico y quieres que publique el periódico exactamente un acta de asamblea, el periódico la va a publicar. Aquí es exactamente lo mismo. El usuario debe tener esa conciencia y ese cuidado de lo que está subiendo al sistema, es que lo que va a ser público. Entonces, en ocasiones sí hemos visto que, por ejemplo, en acuerdos de aumento de asamblea, por ejemplo, se sube completa, ya sea la escritura o la póliza emitida por un fedatario público. Y efectivamente, pues tiene muchísimos datos personales que no deberían de estar dentro del portal. Entonces, la recomendación es subir lo que se deba de subir y tener cuidado con los datos personales. Perfecto, pues muchas gracias. En este caso dice Ernesto del Castillo, dice los fedatarios públicos autorizados en términos del artículo 31 bis del Código de Comercio pueden enviar solicitudes de inscripción a cualquier estado del país, sin olvidar que en términos del artículo 23 del código citado, las inscripciones deben realizarse en la oficina que corresponde al domicilio social. El único requisito para el envío es que el fedatario remita la solicitud, debe ser el mismo que formalice el acto jurídico. No sé si quieren agregar algo en torno a esto. Bueno, lo único que tiene razón Ernesto, agradezco que nos esté viendo y esté participando Ernesto para su conocimiento
es el director del Registro Público de Comercio. Ah, perfecto. Entonces, pues, sabe. Pero, o sea, es información perfectamente confiable. Sí. Gracias. Claro. Perdón. Sí, maestra, muy, muy rápidamente, precisamente del tema sobre el cual hoy nos invitó amablemente a participar y platicar con el auditorio, que es qué se publica en el PCM. Quiero dar un antecedente. Hasta antes de este sistema, estas publicaciones de estados financieros, de asambleas y de todo lo que vamos a comentar ahora, se tenían que hacer en un periódico de circulación nacional o en un periódico de la zona donde estuviera la empresa. Y eso pues traía costos y había después temas de difusión. Tuvimos que arbitrar algunos asuntos donde algunos accionistas decían que se publicó en un lugar donde sabían que no se iba a ver, y varios temas. Entonces, precisamente, el sistema de publicación de sociedades mercantiles tiene esa función. Para que los actos tengan valor, deben de publicarse en este sistema. Si no se publican ahí, por norma, puede verse afectado su valor y su fuerza jurídica. Este sistema viene a ser un medio público de difusión único en todo el país o en el extranjero. Hemos recibido solicitudes de algunos otros países donde empresas mexicanas empiezan o quieren hacer negocios y buscan datos de la empresa y, bueno, se enteran que en México tenemos este sistema y nos piden cómo pueden accesar para ver a la empresa. Entonces, se vuelve muy importante que las empresas cumplan su obligación de estar publicando ahí, porque no saben los beneficios que pueden tener, quién más los puede ver. Además de que se ahorran el costo de publicar en periódicos. Siendo el maestro Juan Carlos Hurtado, no sé si quisiera agregar algo al tema que estábamos tratando. Muchas gracias. Pues sí, solamente agregar que efectivamente pues el sistema está diseñado para que todas las sociedades puedan hacer uso de la información que está a disposición y al final también el beneficio que crea para las empresas el no tener costo para que lo puedan utilizar. Sí, eso es una ventaja súper importante. Y al final, pues sí, incluye todos los beneficios que más adelante vamos a analizar, como es el módulo de disolución y un apartado que también a partir del 2018 está dentro del portal, que es el módulo de beneficiario final, que son las obligaciones que las empresas deben de publicar respecto a la transmisión de acciones o partes sociales, empresas que les aplique el artículo 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero más adelante, con todo gusto, podemos abordar el tema. Claro que sí. Tenemos algunas preguntas pendientes. Diego Olvera dice, bueno, hay mucha saturación de citas en el SAT. Ya dijeron que sí se puede obtener la firma electrónica de la sociedad por acciones simplificadas, la SAS, pero si el representante legal o administrador no tiene su e-firma, sí es forzoso que realice el trámite previamente ante el SAT. Para poder proceder a la inscripción de la sociedad. O sea, el representante legal no tiene firma electrónica y quiere inscribir a la SAS a través del portal de la Secretaría de Economía. Si forzosamente tendría que acudir primero al SAT. Sí, la facilidad que se da es a los registros de la sociedad. Dado que la SAS es una sociedad para emprendedores o pequeños comerciantes que están incursionando en el mundo empresarial, por eso se da esta facilidad. Incluso nosotros como contadores, es importante sepamos que la contabilidad de una SAS es una contabilidad verdaderamente simplificada. Hablando en términos de contadores, cash activo, pasivo, capital, es una contabilidad simplificada la que están obligados a subir al portal. Pero sí, las facilidades son para los registros de la sociedad. El administrador como persona física sí tendría que hacer su trámite normal.
Perfecto. Precisamente también Diego Olvera hace dos preguntas más. Dice, ¿esta facilidad de tramitar registro ante el IMSS y cuenta bancaria requiere ratificar en forma presencial o no es necesario? No es necesario en el caso de SAS, que es la facilidad para la SAS. Y luego también pregunta, ¿esta facilidad ante el IMSS y la cuenta bancaria es solo para la SAS o también es válida para otro tipo de sociedades? Solo para la SAS. Perfecto. María Elizabeth Arizbe dice que si los fedatarios, notarios y corredores están obligados a inscribirse en un colegio, en el colegio de, correspondiente, dice esto es por cuestión de las quejas. Bueno, pero al final de cuentas, ¿sí existe alguna obligatoriedad para notarios y corredores de estar colegiados, de inscribirse en algún colegio? Sí, la Secretaría de Economía vigila la actuación de los corredores públicos. Por lo mismo, les podemos confirmar que los corredores deben de estar debidamente colegiados en el colegio de la plaza que les corresponda. En el caso de los notarios no tenemos atribuciones, pero la recomendación es que se consulte la legislación aplicable de cada estado, ya que los estados de la República Mexicana son los que otorgan las patentes a los notarios públicos. Perfecto. Dice, en el caso pues de las SAS, que ya señalamos que es para las que están estas facilidades del IMSS y de las cuentas bancarias, si se tramita, dice, el apoyo de la Secretaría de Economía ante el IMSS es solamente para la inscripción o hay algunos otros trámites del IMSS que se pueden realizar a través del portal de la Secretaría de Economía, como pudiera ser, por ejemplo, un cambio de domicilio. Bien, solo es para la inscripción. La idea de esta facilidad es a este recién empresario darle todas las facilidades de arranque y de ayuda. Estamos trabajando en poder ofrecer algunas otras alternativas, pero hoy en día es arrancar de manera lo más sencilla posible para que este nuevo empresario pues se dedique a hacer negocios en lugar de perder tiempo en trámites y vueltas. Perfecto. Y pues una pregunta que quería hacerles y que me la robó Elizabeth Arizbe, no, perdón, no Elizabeth, Marisol García Peralta, y que creo que es, nos va a servir para retomar el tema del portal de la Secretaría de Economía del PSM. ¿Qué pasa si no se inscriben los actos que deben inscribirse en el portal PSM? ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo esta inscripción? Y pregunta Marisol García Peralta, si se tendrían como nulos los efectos de estos. Sí, bueno, aquí hay que partir de dos tipos de obligaciones, la obligación administrativa o la obligación legal. La obligación administrativa es publicar, digamos, dentro del portal todos estos actos que deben de tener publicidad. Si hay una sanción por parte de la Secretaría de Economía por no publicar, por ejemplo, una convocatoria, pues no la hay. Reitero que la Secretaría de Economía lo que da es la herramienta para que las sociedades puedan publicitar estos actos que contempla la ley. Ya respecto a las obligaciones legales que están establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio y Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, pues en cada caso hay que analizar qué sucede si no se publica dentro del sistema. Por ejemplo, una convocatoria de asamblea, si no se publica con la debida anticipación y no se hace por la persona debidamente autorizada, pues sí, efectivamente la asamblea que se realice podría traer una nulidad por parte de algún socio o accionista que quisiera impugnarla. Pero también hay que analizar el caso, porque también si está presente la totalidad de los socios o de los accionistas, pues válidamente se puede realizar esa asamblea. Entonces, sí hay que analizar con mucho cuidado cada publicación que se realiza en el sistema y verificar cuáles son las consecuencias de no realizar esas publicaciones, ya sea tanto para los socios, accionistas, como también para los propios comisarios. Recordar que también los comisarios pueden hacer, en el caso de convocatorias, este tipo de publicaciones dentro del sistema. Tenemos habilitado una opción para el caso de que el representante legal, que es quien se autentifica en el sistema, no quiera dar de alta a un usuario autorizado, en este caso el comisario puede ingresar directamente al sistema y solamente puede hacer publicaciones respecto a convocatorias de asamblea. Pero en conclusión, sí hay que verificar
artículo por artículo cuáles son los efectos jurídicos por no realizar la publicación, pero aclarar que en materia administrativa la Secretaría de Economía no sanciona por no realizar ese tipo de publicaciones. Perfecto. Pues muchas gracias. La verdad les agradecemos a la Secretaría de Economía, en particular a la Dirección General de Normatividad. No sé si quieren hacer alguna anotación, alguna acotación final, algún comentario final. Maestro Benjamín Reyes, por favor. Sí, gracias, maestra Susana. Gracias al auditorio. Solo reiterar como hemos podido o intentar transmitir en este en esta oportunidad que nos dan, que en la Secretaría de Economía tenemos la convicción de apoyar la apertura de empresas, de apoyar el comercio, de simplificar los trámites. Y también con esto último como que comentábamos, a veces nacer las empresas es una parte importante, tan importante como a veces cerrarlas o ayudarlas al bien morir. Nuestra experiencia es que a veces se considera como muy grave el cerrar una empresa, como algo muy delicado. La experiencia es que a veces se cierra una empresa y nacen de esos mismos accionistas dos o tres nuevas empresas. Las empresas, al igual que las personas, pues tenemos un ciclo, tenemos un objetivo de vida que a veces se cumple, y necesitamos también ir cerrando ciclos. En esa parte, pues tratamos de apoyar y simplificar al máximo estos trámites. Reiterarles que la Secretaría de Economía estamos a su disposición para apoyar en todo lo que sea necesario a las empresas, orientarlas y simplificar, facilitar los trámites. La instrucción que tenemos de la maestra Tatiana Crutier, actual secretaria, es muy breve, pero implica un gran compromiso para todos los que trabajamos con ella. La instrucción de ella ha sido simplificar, facilitar, apoyar a los empresarios, a los comerciantes, a las personas. Esa es nuestra línea de trabajo. Claro, esto dentro de la norma. Estamos a sus órdenes, tomamos nota. En esta búsqueda de ir mejorando todos los días, tomo nota en este programa, si lo consolidamos va a ser autoría de ustedes, sobre la viabilidad de publicar un listado de fedatarios, notarios corredores, que tengan inscripción electrónica al Registro Público de Comercio. Nos llevamos esa tarea para ver la posibilidad de poder en nuestro portal publicarlo y establecer los mecanismos de actualización para pues servicio a todos ustedes. Gracias por la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Maestro Juan Carlos, ¿alguna reflexión final, algo que quiera agregar? Pues nada más reiterar el agradecimiento por el espacio y reiterar que en caso de cualquier duda o comentario respecto al PSM, quedamos atentos en el correo electrónico contacto.psm@economia.gob.mx o en las extensiones 33506 y 33513. Con gusto quedamos ahí, entonces la orden en caso de cualquier problema técnico jurídico que los ciudadanos requieran algún tipo de asesoría. Pues les agradecen ampliamente por toda la información que proporcionaron. Agradecen sobre todo la apertura que tienen para los comentarios y demás. Y pues les agradecemos nuevamente por parte de nuestra facultad el apoyo para la realización de este mismo. Y pues esperamos verlos en futuros programas, por supuesto que sí. Y recuerden, la FC Unida, trabajando a distancia. Los esperamos aquí la próxima semana.